qué tal qué tal esto me chiva que tengo por lo menos tres espectadores aunque solo habla Francitosi eh, sí Francitosi es una pena pero sí el FOMO que llegará ahora con las criptos con la nueva subida incentivará que vuelvas a tener gente aunque luego tienes que tener en cuenta que te vas a tener que despedir de la mayoría cuando vuelva el cripto invierno si es que vuelve o no sé qué coño a para bueno, para que veáis, aquí, aquí un rojillo vividor de las paguitas Pincando en medio del, del puente y de festivo, ¿eh? Luego, luego diremos que Asur no trabaja Eso sí, me cojo, me cojo las vacaciones yo mismo de Navidad Va, hace tacto de presencia a esos que estáis aparte de Francito sí. A ver quiénes sois los que estáis aquí Que os paso, os paso revista y os tacho de la lista Aquí está Paredes, muy buenas. ¿Qué tal, qué tal, caballero? ¿Cómo anda, mios? Eh, espero que muy bien, que ya estés preparándote para toda, toda la festividad navideña o de Saturnalia. Según lo friki que seas. Con la familia y esas cosas. ¿No? El otro, el, el otro u otra que está por ahí stalkeando, no quiere hacer acto de presencia. No me voy a poner a investigar quién es. Eh, bueno, vamos a arrancar con el análisis de mierda plur. Hoy tampoco voy a molestar con las. las, las mierdas de azur. Vamos para allá. Mm, mm, mm. Análisis. Es y oye, yo ya he cumplido echando mi capitulillo, aunque sea en festivo. Y bueno, esperemos que todos esos que no han venido sea porque se han ido a tomar por culo de, de vacaciones y lo están pasando de puta madre este puente. La mayoría de ellos esquiando en Aspen y en estos sitios de gente con jurdeles. porque como somos criptobros aquí el que menos es rico. Bueno, pues aquí tenemos que parecía que iba a empezar a corregir, pero ahora se, está, se, está, se, está, se lo está repensando y está dando la vuelta. A ver, gente, básicamente los próximos días tenemos dos movimientos posibles. Uno es la corrección hacia cerrar el gap, que os había comentado anteriormente. Y el siguiente sería un movimiento que nos podría llevar hasta el entorno de los 48.000, si no recuerdo mal, que es donde teníamos la resistencia de... de... Ah, por aquí tenemos un poco de, de callo, ¿eh? de los movimientos de subida y bajada eh, a los máximos, a los Faltan height. ¿Visteis el airdrop de JTO? Me lo perdí, 11.000 dólares. Ni puta idea para ese FC, no sigo en nada los airdrops. No no me mola porque aparte es un rollo de este de que tienes que estar conectando tu wallet a un montón de sitios, tienes que estar eh, haciendo trabajitos por aquí y por allá. Eso al final te cuesta un poco de tiempo y dinero, investigación, es mucho trabajo. Y, y dentro de lo que cabe también hay 300.000 airdrops patrocinados como publicidad en, en X, Twitter, que me imagino que la mitad acaban siendo estafas. Quiero decir, que sé que te regalan dinero con el tema de los airdrops y demás, pero también entiendo que si no estás muy metido en el tema y vas como loco presentándote a todos los que ves un link, eh, acabarás cagándola. Y cuando te ventilen el MetaMask, nos reiremos mucho. Entonces, para mí no vale mucho la pena. No he hecho absolutamente ningún airdrop, creo, paredes. Así que, concretamente, a este, a este creador de contenido, mala pregunta para el tema de los airdrops. Hola, damos el siguiente movimiento hacia el entorno de los 48.000. Y después de llegar hasta aquí, eh, donde tendríamos una corrección fuerte a la baja, ¿de acuerdo? Así que más o menos mis planteamientos ahora son estos, o acabamos corrigiendo antes de rebasar esta resistencia de los 44-45.000 para ir a cerrar el gap, o acabamos de hacer un segundo tirón hacia arriba y tendríamos la siguiente resistencia en el entorno de los 48.000 y pico, que seguramente es la que nos podría hacer luego capitular. Todo esto tenéis que pensar que también viene un poco orquestado con el tema de compra del rumor, vende la noticia, que sería una subida, subida, subida hasta que apareciesen los ETFs en enero, en un mes. Y hasta luego. Y con la aparición de los ETFs, lo más probable es que tengamos inicialmente una caída bastante fuerte. Porque todos esos grandes gente del mercado, los market makers, que han estado comprando, acumulando y eh, haciendo posible toda esta última gran subida, cogerían beneficios a la salida de los ETFs. Luego los ETFs acabarán dejando mucho dinero en este mercado a lo largo de los próximos cuatro años, pero inicialmente serían más las ventas instantáneas que se harían que el dinero que entrase. Así que yo creo que a la aparición de los ETFs lo que tendremos será una corrección o caída bastante gorda. Luego ya veremos, luego se irá recuperando y de cara a finales de 2024 deberíamos estar enfilando la subida, el último trimestre, para saltar los cielos en 2025, ¿de acuerdo? Y bueno, este es el análisis de mierda, ya sabéis que tampoco le voy a dar mucha apuesta a estas cosas ya. Entre otras cosas porque también me dan igual los análisis. Bueno, he perdido hasta un espectador, o sea, está pared está Francis Toshi y el tercero en Discordia que me indicaba Streamlabs, ese se ha ido, se ha ido corriendo. Bueno, empezamos con un poquito de, de FOMO, pero FOMO del malo. Este es un usuario de Twitter, eh, X, anteriormente conocido como Twitter, que me ha hecho mucha gracia, entonces lo traigo como primera noticia, porque a falta de, de, de grandes creadores de FOMO como eh, el señor John Wu, Plan B, eh, Ark Investment, Cathy eh, he encontrado el rey de los reyes, gente. Un señor en Twitter, el señor Rix. Dice que el superciclo empezó cuando, hace un año, cuando, cuando empezamos a subir de los 15.000. Y que él contabiliza 9 millones de dólares por Bitcoin en un periodo de 24 meses. ¿Por qué no? ¿Os acordáis que siempre que salen estas noticias digo, pero ¿por qué te vas a quedar en un millón? Ponle dos. Y luego dos, ¿por qué no tres? Eh, pues este señor ya directamente se sube y a, la, a los 9 millones. Además el post, aparte de este gráfico tan bonito que te dice que, que se tiene que cumplir, que nos manda a 9 millones en un periodo de 24 meses, pues luego tiene toda una serie de explicaciones en el que básicamente habla de que se metan entre el 3 y el 5% de todos los activos del mundo eh, en Bitcoin. Esto obviamente acaba incluyendo algo como el real estate, que es donde más dinero hay en el, real, el mercado del real estate. No sé si son como 13, 320 y pico trillions. Y es claro, ¿y por qué sentido la gente vendería sus apartamentos, vendería sus ranchos, no las propiedades de, 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 de tierra, de, de, de ladrillo, para meter entre el 3 y el 5% del real estate en el, en el Bitcoin? Claro, al final este señor, pues bueno. Puede ser que eso llegue en algún momento, dentro de una década o dos, pero claro, el hecho de que me quieran meter todos los activos del universo ha habido y sí, por haber, porque claro, hay gente que ya sabéis que, que dice el oro, porque intercambia, se intercambiar parte del oro por este nuevo oro digital que es el Bitcoin. Pero claro, este señor mete el oro, mete el mercado de las acciones, mete el mercado del real estate, mete el mercado de. de todo, todos los mercados. Extrapola entre el 3 y el 5% de todo el mercado de inversión mundial en Bitcoin. Y entonces a él le salen más o menos los 9 millones. Y es joder, pero uf, eso, eso es un porro, un porro muy gordo. ¿eh? Así que bueno, empezamos con, con el post de este señor, el señor Rix. Si alguno se lo quiere ver tranquilamente, le dejo ahí el link para que lo repase ¿eh? y se enfome todo lo que se quiera enfomar con, con las cosillas que dice este señor. Y pasamos a la primera noticia que traigo para hoy. Hoy hay unas cuantas, así que iremos un poquito por faena. La primera noticia es que los bancos centrales de Italia y Corea del Sur ya cooperarán en materia de CBF. Ya sabéis que yo siempre os voy repasando la mierda de la CBC para que veáis, no, no, no por otra cosa, pero bueno, para que estemos al quite y veamos cómo están los avances y. ¿Cuánto nos queda de, de libertad monetaria para poder poder seguir diciendo que somos libres monetariamente? Y que estas es que hace un año y pico todo el mundo está diciendo: No, no, si esto de momento son fantasías y pruebas que estamos haciendo, porque a lo mejor no sé qué, no sé cuánto. Y yo dije: Para 2025 estamos todos comiendo CBDC, pero bien. Y en aquella época, hace un año y pico, todavía la noticia era: Bueno, hacemos alguna prueba, pero ya veremos, a lo mejor. No nos interesa mucho y poco a poco las cosas es que ya están haciendo pruebas en todos lados, ya tienen preparados los baguens, ya tienen preparado esto, ya tienen preparado otro, ya han hecho pruebas entre bancos y bueno, pues una noticia más de que Italia y Corea del Sur ya están empezando a hacer sus pruebecicas en el tema de CBC y cooperarán en el tema del desarrollo de sus CBCs. Esta noticia la he visto en varios sitios, eh, por ejemplo, Rodri también la dio, y me parece, me parece muy tonta, y aparte de que haya aparecido en todos los medios, ¿sabes? BlackRock recibió 100.000 dólares en capital inicial para lanzar su ETF de Bitcoin. Eh, de verdad nos tenemos que enfomar por 100.000 dólares, que es un Bitcoin. Bueno, un par de bitcoins de inversión. En lo que se supone que tiene que ser el ETF de BlackRock, que te llevan vendiendo. Que BlackRock le va a meter al mercado 800 mil millones. O como el otro día que mirábamos la cartera esta, SWFT o no sé qué, de, de Qatar, que se supone que va a meter 800 mil millones. ¿Qué clase de noticia es con el tema de ETF de Bitcoin hablar de 100 mil dólares, gente? Esto es puta calderilla. O sea, es, es que estamos hablando que BlackRock, BlackRock, eh. BlackRock no te deja ser cliente suyo si no le das como mínimo un millón para invertir. Recuerdo que creo que esa es la nota de corte. Si no tienes un millón de dólares muertos de asco para invertir, no puedes ser su cliente. Que te pongan como noticia en el titular cien mil dólares de inversión, esto es una gilipollez, pero vamos, supina. No sé por qué coño han montado todo un artículo por cien mil putos pavos. Quiero decir, esto no paga ni la publicidad, ¿sabes? Así que bueno, pero tenemos esta noticia. BlackRock recibió 100.000 dólares en capital inicial para lanzar su ETF. Anda, que si tenemos que depender de la subida del Bitcoin de inversiones de 100.000 pavos, vamos listos, ¿sabes? Porque eso prácticamente es retail. Eso prácticamente es prácticamente retail. Que aquí alguno me dirá, hombre, pero es que aquí en España 100.000 pavos, madre mía, esto es mucho dinero. Bueno, te vuelvo a recordar que se está vendiendo Bitcoin por el BBVA y el Santander en Suiza. En Suiza no es raro gente que tenga en la cuenta 40.000, 50.000, 100.000 pavos. O sea, no, no te tienes que ir a buscar las grandes rentas del país, ni a los ricos. Mucha gente de, de a pie puede tener esto ahorrado porque lleva trabajando media vida. Así que bueno. mil pavos de inversión en el ETF de BlackRock, ni papipas. Esperemos que se animen un poquito más. Porque si no, de 100.000 en 100.000 va a costar llenar. Los varios trillions que supone que tienen que entrar. ¿eh? Ethereum a 2.200 dólares es estúpido. Le ha faltado lo de. Eh, eh, no sé si querían hacer referencia a lo de ese mercado estúpido que en su día utilizó Clinton. Según Ryan Adams, el inversionista, señala las razones por las que considera que Ether está infravalorado. Claro, este es uno de estos señores que cree que Ethereum tiene que valer 10.000, 11.000, 200.000, 50.000 dólares ¿eh? y dice: Joder, por 2.200 te lo están regalando. Pues parece ser que no es lo suficiente, parece. Además yo lo esperaba en el entorno de los 800 para comprar por si acumulaba y al final no ha acumulado. O sea, tengo muy poquito Ethereum y sigo teniendo poco Ethereum. Sí, que luego se ha aplicado a muchas cosas, ¿eh? Yo una de las últimas que me pareció bastante graciosa es, eh, es el chasis idiota, que creo que lo dijo el, el gran Alberto Sauras. En una de sus de sus vídeos de coches, Alberto Sauras, para el que no conozca, es uno de los periodistas del motor ingeniero, yo diría que mejores de este país. Y, y la gracia es por toda esta discusión ahora de, del tema de los coches, el coche eléctrico y que se muere el espíritu por el tema del motor. Y entonces él en, en ese vídeo pues te dice que es el chasis idiota haciendo referencia y que aparte esto lo comentó en una escuela de ingenieros que se dedicaban a tema automovilístico y demás de que al final lo que te aporta las sensaciones de conducción cuando estás en un coche es el chasis del coche. Tú puedes hacer un coche de combustión completamente neutro que no te no te transmite nada al volante y demás porque al final entre la dirección y el chasis es lo que lo que tal. Pues bueno, pues supongo que esto de decir 2.200 dólares es estúpido. Creo que lo mismo hace referencia un poco al tema este. No lo sé seguro. Igualmente, esto pues eh, aquí nos comenta Adams que menciona motivos, siete motivos por los que él considera que el Ethereum está actualmente infravalorado. Incluso a pesar de la subida que ha tenido los últimos meses, que puede observarse en el siguiente gráfico de TradingView, Que bueno, aquí podemos ver pues la subida que ha tenido desde, desde la caída a los infiernos que vivió todo el mercado, y con la, en el inicio de, del cripto invierno. Entonces dice que, en primer lugar, Adams dice que Ethereum genera 2.700 dólares en beneficios anualizados. Es decir, que como el mercado de Ethereum da 2.700 millones de dólares en beneficios al año. Pues que es muy poco, 2.200 dólares por acción. No sé exactamente qué tiene que ver una cosa con la otra, pero bueno. Se refiere que con esto que la ganancia de la red por comisiones que está distribuida entre quienes ejecutan los nodos validadores. El inversionista sostiene que la relación precio-beneficio eh, precio en Ethereum es de 98, mayor que la de Amazon, que es de 75, aunque menor que la de Zoom, que es de 153. Igualmente, estos datos le sirven a algo de alguien. Zoom es una empresa que está dando asquerosamente un montón de beneficios a sus. A sus ¿A sus stakeholders? No lo sé. ¿Cómo está el tema de los dividendos en Zoom? Ni puta idea. No sé mucho de dividendos. ¿Está haciendo millonario Zoom a todos sus inversores? Lo dudo. La relación precio-beneficio es una métrica financiera que se utiliza para valorar una empresa. En este caso se aplica a Ethereum. En un ratio de 98 eh, significa que el precio de Ethereum es 98 veces mayor. Que sus ganancias anuales. Es una forma de medir si el precio de una acción, o en este caso de una criptomoneda, está sobrevalorado o infervalorado en relación con sus ganancias. Claro, pero esto es un poco, un poco raro, porque al final Ethereum, el valor de Ethereum es solo el valor de Ethereum. El valor de Ethereum representa, aunque sea de una forma mínima, la cantidad de millones de proyectos que tiene encima, porque claro, si cogieses el dinero de todo lo que hay montado sobre la red de Ethereum y eso se si lo tuvieras que aplicar a Ethereum. Pues joder, pero es que al final se supone que Ethereum solo es la moneda para pagar comisiones en la red y poco más. Y ahora mismo para hacer de nodo validador si consigues rejuntar 16, 32, no me acuerdo cuánto necesitas para montar tu propio nodo validador. Entonces, ¿cuál es el rollo de que al final se supone que Ethereum solo es una moneda para pagar gas? No tiene por qué absorber el valor de los 232 millones de proyectos que tiene encima. En segundo lugar, Adams dice que Ethereum tiene cadenas enteras como nuevos compradores netos de espacio en el bloque, que esto supongo es a lo que te digo yo. Gracias, eh, Francito. Sí, 32 Ethereum, hace falta ahora para ser un nuevo validador. A esta se le llama Capas 2. El empresario se refiere a apps y soluciones de escalabilidad que hacen vida en Ethereum. Estas son redes eh, semi-independientes que ejecutan varias transacciones fuera de la red principal y cada cierto tiempo las envuelven en un roll-up en inglés para registrarlas todas juntas como una única transacción en la red principal de Ethereum, como se ve el ecosistema de Ethereum es muchísimo más amplio que lo que ocurre solamente en su capa base. Pero esto, por decirlo de alguna manera, es como si dijéramos que eh, la red eléctrica y las empresas eléctricas deberían de valer millones de trillones porque todas las empresas son dependientes de ellas y ninguna empresa podría producir nada sin ellas y que por tanto el valor de IBM y de Apple también tendría que recaer sobre las empresas eléctricas de las que son dependientes porque sin electricidad no podrían funcionar. ¿Esto funciona así? Pues yo te diría que no. Eh, ya no puedo posponer más la publicidad, gente. Va a saltar la puta publicidad de Twitch después de posponerlo un par de veces. Porque patata. El siguiente es un gráfico que muestra varias soluciones de escalabilidad de segunda capa de Cirium. Como puede verse, las bajas comisiones son el principal atractivo de estas redes, sí, porque la principal flipa. Hace poco fui a hacer una transferencia y me iban a cobrar como el, el 70% del activo para pagar las comisiones. Intenté transferir un activo, nueve monedas, y de las nueve monedas el exchange me quería cobrar seis para pagar las comisiones y es no, no vamos a cancelar este movimiento, no voy a pagar, no voy a pagar seis de nueve para que me lleguen tres a la wallet, no tiene ningún puto sentido, caballero. Como punto número tres, Adams hace referencia a Ethereum actualmente es deflacionario, ya sabéis el tema está de de sound.music eh, o algo así, no me acuerdo cómo se llamará la web soundforge o... la hemos puesto aquí varias veces, que es para ver todas las métricas de Ethereum desde el merch, o desde el intento o el inicio de Ethereum 2.0, según como lo quieras mirar, y actualmente es deflacionario, pero claro, es deflacionario a un 0,5 anual un 0,5 anual que implica que vas a tardar medio siglo casi, o bueno, una generación 25 años en que se empiece a notar el, la falta de masa monetaria en, en, el, en el precio. vale? O, o así lo veo yo. porque un 0,5 anual, teniendo en cuenta que es relativo porque es un 0,5 anual, pero en el último año ha habido momentos que ha estado en un 2% de inflación y ahora está en un menos 0,5, quiero decir, va fluctuando. si a lo largo de si se, si se mantuviese todo el año, pues mira, te lo compro. Pero que ahora mismo esté en un menos 0,5 no quiere decir nada. Porque a lo mejor, bueno, teóricamente cuando ahora llegue el bullrun debería subir más. Pero bueno, no sabemos exactamente lo que va a pasar. Pero bueno. El motivo de que la deflación no es lineal e incluso tiene periodos inflacionarios es porque esto depende de la actividad de la red. En momentos de mayor actividad hay mayor quema de Ethereum y viceversa. Al quemarse Ethereum, este se convierte en un activo más escaso y si la demanda se incrementa, entonces también hace su precio. Pero igualmente hay que tener en cuenta que para que Ethereum igualase la masa monetaria de Bitcoin, eh, creo que tendría que pasar más de un puto siglo con una deflación del 0,5. Lo dudo. O sea, la mayoría de nosotros no, no veremos eso. En cuarto lugar, dice Adams, Ethereum ahora está más consolidado como un instrumento monetario. Incluso dice que ya podría valorarse como un oro digital y que si se valora masivamente, de tal forma ya valdría 22.000 dólares. Esto a mí me parece una falacia, porque, eh, entre otras cosas, y esto lo hemos hablado otras veces cuando hemos tocado el, el problema. los posibles problemas de Ethereum dentro de la red, es. Una de las cosas es ¿por qué se le llama también a Bitcoin el oro digital? Pues una de las cosas es porque. Tú quieres atesorar Bitcoin porque sabes que en un tiempo va a valer más y entonces la gente se queda con Bitcoin, ¿vale? ¿Qué pasa con Ethereum? Ethereum es una moneda que se tiene que gastar porque igualmente todos estos proyectos que tú me dices que se están montando sobre la red de Ethereum tienen que pagar gas y tienen que pagar comisiones para funcionar. Entonces Ethereum es un activo que tiende a no atesorarse porque tiene un uso continuado y directo para que la red funcione y si la red no funcione y no se hace ese uso tampoco va a haber quema para que se revalorice entonces hay que entender que es un poco como el valor del dinero porque el, el, el dinero fiat entre muchas otras cosas no tiene tanto valor porque el dinero fiat es un dinero que te viene y se va entonces, cuando un activo es un activo que va y viene y que tiene un trajín continuo, porque a ti te llega dinero fiat y tú gastas dinero fiat, gastas dinero fiat para comer, gastas para pagar impuestos, gastas para comprar esto, gastas para comprar lo otro y recibes todos los meses. Cuando un activo no para de cambiar de manos, es mucho más difícil que se convierta en una reserva de valor porque tiene un uso corriente, ¿vale? Entonces esto que está diciendo aquí el señor Adam a mí como que no me cuadra mucho. Al final el, el Ethereum tiene uso y como tiene uso tiene que estar continuamente gastándose y cambiándose de, de manos, lo cual evita o, o dificulta el atesoramiento como activo, con lo cual es difícil que sea una reserva de valor. Como quinto punto favorable para Ethereum, Adam dice que los tenedores de bonos de Ethereum están ganando un 5,3% eh, por año. Eso quiere, es una analogía porque en realidad a lo que se refiere es el staking. Pero es que no puede estar todo en staking porque si está en staking no se hace uso del Ethereum. Y si no se hace uso del Ethereum la cadena no se mueve. Y es un pez que se muerde la cola. Pero bueno. Se está refiriendo a quienes hacen staking en la red. Obviamente, En sexto lugar, eh, el empresario hace referencia a la posibilidad de la comisión de bolsa de valletera de se apruebe el lanzamiento de un ETF de Ethereum al contado. Pero bueno, esto es el mismo cuento que el del, el del Bitcoin. Eh, y por último, Adams dice que Ethereum es ahora completamente con prueba de participación y ya no que eh, quema energía para producir espacio de bloque. Yo esto del todo no lo veo una ventaja. Obviamente es una ventaja a nivel de recursos, gasta menos energía y, y para un discursito greenpeace te sirve diciendo que bueno no gasta energía, no produce contaminación, bla 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 bla. Pero uno de los temas es, es que para mí la prueba de trabajo da valor, es el valor intrínseco de, de algo como Bitcoin, porque si un minero necesita gastar dinero en maquinaria, necesita gastar miles de dólares en electricidad para producir un Bitcoin generando un bloque. No va a vender el Bitcoin por debajo del precio de coste, porque eso sería pegarse un tiro en el pie a largo plazo. Lo puede hacer en el corto porque necesita el dinero y le falta liquidez o financiación a un rating eh, lógico. Pero el hecho de que minar Ethereum cueste cero incentiva el hecho de que baje de precio, porque si yo he conseguido un Ethereum por tener Ethereum estaqueado, me da igual que ese Ethereum no lo venda a 50.000 y venderlo a 5.000. A mí no me ha costado nada, me ha salido gratis. Muy buenas JQKO0. Vaya nombrecito tienes, amigo. ¿Cómo has venido a parar a mi canal? Bienvenido, bienvenida a la turrica. Pero el hecho de que el Ethereum, entre comillas, al tenerlo estaqueado, te vayan regalando Ethereum, tú no puedes valorar ese Ethereum más caro. ¿Sabes? Lo podrás hacer por, por un, un, un tema completamente especulativo. Pero no es lo mismo que el tío que se ha tenido que gastar mil dólares para conseguir minar un Bitcoin y no puede venderlo por debajo de ese valor, por lo menos a largo plazo, porque se arruinará. Lo puede hacer a corto plazo y una cantidad muy pequeña porque lo necesita. Pero él tiene que vender el Bitcoin a más de 30.000 o no le salen los números. Entonces, eso pushea el precio al alza. El hecho de que a ti el Ethereum, por stackear, te salga gratis y no tienes que gastar electricidad, y no tienes que comprar maquinaria, no tienes que hacer nada. No incentiva la subida de precio, precisamente. Así que eh, con los últimos puntos no estaría yo muy de acuerdo. Otra de esas noticias, pues que Lugano ya acepta Bitcoin y Ethereum para pagar impuestos municipales. Para aquellos que no recuerdan, pues la ciudad de, eh, de Lugano es una, es un, una provincia de, de Suiza o un pueblecito, una ciudad de Suiza, que estaba muy a tope con el tema de Bitcoin y finalmente ya ha anunciado oficialmente que empezará a aceptar Bitcoin y Ethereum como eh, impuestos para pagos de impuestos y demás cositas. Lugano, qué gran sitio y qué rimas más bonitas se pueden hacer con el nombre. Muy buenas, dato. bienvenido. ¿Qué tal? Pues bueno, lo último que teníamos es que Lugano creo que estaba colaborando con El Salvador o con algún otro sitio más. Y actualmente es que ya en Lugano pues, puedes pagar todo el tema de impuestos y cositas eh, fiscales y estatales con Bitcoin y Ethereum. Así que ahí tenemos, eh, continúa el avance imparable de nuestras queridas criptos. Por ahí también tenemos que la empresa X.A Corp., Empresa de Elon Musk organiza venta de acciones para recaudar capital. Me imagino que será una ICO o una IPO, una venta pública de, inicial de, de acciones. Pues nada, ya sabéis que aquí, aunque, aunque tangencialmente, hablamos de inversiones un poco fuera de cripto, por, por gilipolleces mías. ¿eh? Eh, así que bueno, aquí se presenta una oportunidad para todos aquellos que tengan una fe ciega en, en Elon Musk como, como el loco millonario que hace cosas y en la inteligencia artificial como el futuro que, de, de las empresas y demás, pues bueno, podría ser que esta empresa X.A X. A, eh, Corp pudiera haceros de eh, a más de uno, sobre todo si compráis en el IPO inicial y estas están a un buen precio. Detienen en España a un ex consultor del Banco Mundial por estafa con criptomonedas. Como veis, Españita sigue innovando. No, lo que pasa es que no sé quién es. No, mira, ves, no, no parece que sea español. El experto en finanzas Andrea Zanon es investigado por un presunte fraude piramidal de más de 100 millones de euros. Pero este señor era ex consultor del Banco Mundial. Ojito cuidado, ¿eh? No era un cualquiera. Este sabía muy bien que estaba estafando. Andrea Daron, un experto en finanzas que fue asesor del Banco Mundial y expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, vaya, pero ha sido detenido en España, ¿eh? eso sí que nos lo llevamos nosotros como medalla. Fue detenido hace unos días en España, acusado de estar involucrado en una estafa con criptomonedas. De acuerdo con el informe que divulga la agencia de noticias Europa Press, Zanon fue detenido por la Guardia Civil de España cuando se disponía a abordar un vuelo que lo llevaría desde Barcelona a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático en Emiratos Árabes Unidos. Joder, vaya perla. estaba metido en el Banco Mundial y ahora iba a hablar en la COP28 en Emiratos Árabes Unidos y por el camino pues estafaba aquí unos Jurdeles con criptos eh, vendiéndosela a, a pobres insensatos. El juez Joaquín Gadea de, decidió enviarlo a prisión eludible bajo fianza como presunto responsable de una estafa piramidal a través de una plataforma de inversiones en criptomonedas identificada como Nimbus. Nimbus, pero esto de Nimbus el, el señor Delox no había estado quizá promocionándolo o me suena a mí, eh. Se le acusa, por supuesto, de delitos de estafa grabada, blanqueo de capitales y organización criminal, de, como principal promotor de Nimbus Platform. La época inicio en 2020 dice que el experto financiero fue de las figuras que se presentó como marca de confianza del proyecto, el del cual se desvinculó después. Pero bueno, eh, ahí tenemos, las estafas se siguen sucediendo. Por aquí tenemos, ah, esta ha sido una de las noticias interesantes de esta semana, por lo menos a mí me parece muy interesante. Coinbase lanza transferencias vía WhatsApp y Telegram, es decir, gracias a Coinbase, no sé exactamente cómo funciona, no me lo he mirado bien. Muy buenas, Masil, bienvenido, ¿qué tal? Andamios. Eh, Coinbase eh, hace que vamos a poder mandar, no sé si pequeñas cantidades de criptomonedas a través de WhatsApp y Telegram de una forma bastante interesante. Los destinatorios tienen que descargar Coinbase Wallet para recibir los fondos, pero el exchange dice que ha simplificado el proceso para que los usuarios menos familiarizados con la tecnología puedan mandar el dinero. Una nueva función de Coinbase Wallet permite la transferencia de criptomonedas a través de un enlace que se puede enviar a través de algunos sitios de redes sociales y aplicaciones de mensajería más populares, como por ejemplo Telegram y WhatsApp. Pues la plataforma de exchange de criptomonedas busca hacer de sus servicios accesible a un público más amplio. Los usuarios ahora pueden enviar dinero a cualquier plataforma en la que puedan compartir un enlace, dijo Coinbase en una publicación del blog de 5 de diciembre mencionando aplicaciones como eMessage, eh, e telegram, whatsapp, facebook, instagram y tiktok. No hay tarifa de pago al enviar USDC, eh, una establecoin vinculada al dólar estadounidense lanzada por Coinbase. Pero bueno. Esto me parece bastante interesante porque al final para la gente que no, no se quiere reventar con el tema de las wallets y tal, pues el hecho de tener el Coinbase Wallet ahí puesto en el Mobris y poder mandar eh, dinerico y propinillas y los típicos bithums que nos hacemos los colegas cuando uno vamos a comer y uno paga y todo lo demás le, man, le mandan su parte y tal, pues mira, si todo esto se puede organizar con, con mensajería de la que utiliza el pueblo llano, pues me, me ha parecido una noticia muy interesante. Para que veas, Ángelus, para que veas que los rojillos que vivimos de las paguitas también sabemos arrimar el hombro cuando toque. <laughs> bueno, al final, pues porque estoy haciendo los directos, Ángelus, y a mí me da igual que sea puente y demás. Luego, dentro de unas o dos semanas, os diré que adiós con la manita porque me pido de vacaciones. ¿eh? Y, y no nos veremos durante un mes en, en las Navidades. Me sonaba, eh, Paredes FC, me, pare... me sonaba que Deluxe había estado relacionado de alguna manera con Nimbus. Pero bueno. Por ahí también tenemos que IBM anuncia un nuevo sistema de almacenamiento en frío para criptomonedas. Esto al final lo que resulta interesante es que una empresa como IBM esté metiendo la patita también en este mundillo. Esto al final empieza a significar a Serious Business, bros. El nuevo sistema, conocido por sus siglas como OSO, permite realizar transacciones con criptomonedas incorporado capas adicionales de seguridad, evitando en lo posible interacciones humanas que involucren ataques o errores para el robo o pérdida de los activos. El gigante desarrollador de soluciones tecnológicas IBM lanzó una nueva tecnología criptográfica para el manejo de activos digitales bajo un sistema de almacenamiento en frío, con lo cual busca reducir los riesgos asociados a la autocustodia y a la conexión constante a Internet. Pues ni idea, ¿qué relación tiene IBM con Stellar? ¿Tú? Cuéntame. El anuncio vino a lugar en un comunicado publicado por el equipo de IBM y mira que Stellar he tenido, ¿eh? Y, y lo estuve holdeando un tiempo, pero luego no me acabo de convencer porque pensé que o oh, para mi gusto se estaba convirtiendo en XRP. Y fíjate, ahora tengo XRP. Eh, el anuncio vino a lugar en un comunicado del equipo de IBM en su página oficial donde presentaron oficialmente su IBM Hyper Protect Offline Singing Orchestrator. Más conocido como Oso, donde presentan un ejemplo bastante detallado sobre su funcionamiento y las bondades asociadas a sus. Al respecto, el equipo de IBM destaca que este sistema ayuda a la protección de transacciones de alto valor al incorporar más capas de seguridad. Entre estas, destaca protocolos de operaciones offline, sistema de protección basado en tiempo electrónica, así como la aprobación de operaciones por parte de múltiples partes. En cuanto a la idea de un sistema de almacenamiento en frío, la idea es que esto minimice posibles interacciones humanas, las cuales impliquen violaciones de seguridad en la forma de trabajos internos, violaciones de seguridad o simples errores operativos con graves consecuencias. Y bueno, aquí nos habla de IBM y la tecnología blockchain y aquí es donde supongo que tocará. Pero aquí de estelar no sale nada, eh. Sobre las cositas que ha ido haciendo IBM y IBM también está ahí rozando las cositas con las CBCs, así que mucho cuidado. Uf. pues da tú si lo anuncié en 2019 y no hemos oído hablar nada de ello o mal asunto ¿eh? <laughs> no pero a veces bueno vete a saber si era una cosa institucional si era una cosa de microcréditos o qué coño sería pero a mí no me suena de nada WorldWide ni he oído hablar del tema del sistema de pagos este de IBM bueno está, este es este el titular, por lo menos me parece interesante y es que eh, creo que es un general de Estados Unidos o alguien de, de, de los pilotos o de la marina, una movida de estas. Dice que Bitcoin puede mejorar la, la seguridad de un país, dice el comandante de Estados Unidos. Más allá de lo que sería la soberanía económica que puede aportar, no lo tengo yo claro, pero vamos a ver qué nos cuenta este señor. El protocolo de prueba de trabajo de Bitcoin llama la atención de expertos en seguridad informática y autoridades gubernamentales. Vaya, vaya. Pero luego, luego una de las ventajas de, de Ethereum es que funciona por POS. El mayor de la Fuerza Espacial de Estados Unidos, Jason Lowery, instaló, instó al Departamento de Defensa para que realice una investigación exhaustiva del protocolo Proof of Work o prueba de trabajo de Bitcoin porque esto considera que puede usarse como parte de la estrategia de protección del país. Eh, sí, Angelus, es algo que se puede hacer desde el principio de los tiempos. Acuérdate que el bloque Génesis de Bitcoin... Lleva incorporado a la, part, la portada del diario del 2008 con el, con el titular este del de, de hundimiento de, de los bancos por parte de la, la crisis que hubo en 2008 por el tema de la subprime y todo esto. Esto estaba incorporado en el bloque 1 de Bitcoin. El, el bloque Génesis tenía la portada eh, del diario. Y tú puedes mandar mensajes cifrados para luego decir que una cartera te pertenece a ti porque puedes descifrar el mensaje que ha llegado desde esa, desde esa public key. O sea que todo el sistema de mensajería cifrada y tal está ya incorporado en Bitcoin desde el inicio de los tiempos. Esto ya estaba en el 2010 o el 2011 cuando salió. Lowry envía una carta abierta al Consejo de Innovación de Defensa de Estados Unidos en la que pide que se adopte POW para prevenir futuros ataques, manteniendo así la paz durante un largo periodo de tiempo tanto como sea posible. En la carta compartida en X por el bitcoiner Dennis Porter, Bitcoin es descrito como una red pionera que tiene el potencial de convertir la red eléctrica mundial en un ordenador grande y físicamente costoso o macrochip. De tal manera que el protocolo de Bitcoin puede ser utilizado para restringir a los actores malintencionados y salvaguardar una amplia eh, gama de datos y mensajes que atraviesan Internet. La propuesta consiste en usar el modelo basado en PoW de Bitcoin para disuadir a los adversarios de realizar ciberataques debido a los elevados costos de un ordenador que requiere muchos recursos físicos, claro. Por una parte tiene razón este señor, pero por la otra, la gracia de Bitcoin es que hay un incentivo, es decir, no solo te cuesta mucho atacar a la red, sino que si utilizaras toda esa fuerza para participar en la red Sacarías más beneficio que atacándola. Esa es la gracia de Bitcoin. Decir, coño, si tienes toda esta potencia de hash, ¿por qué vas a intentar hacer un ataque de fuerza bruta que te va a costar un montón de pasta y a lo mejor no consigues nada? ¿Cuándo podrías darnos todo ese hash a la red? Hacerla más segura y ganar dinero seguro, porque te vamos a pagar como minero. Esa es un poco la gracia de, de Bitcoin, entre otras cosas. No solo es el, el, el tema de que sea asquerosamente fuerte y, y dura de romper, sino que además te incentiva a que toda esa fuerza que ibas a hacer para intentar romperla. Te, te, te ronde por lo menos por la cabeza que si la utilizas para apoyar a la red vas a ser recompensado sí o sí. Lowry apunta que la manera como recuerda la red de Bitcoin se alinea perfectamente con una compensación estratégica y el Departamento de Defensa de Estados Unidos puede haber perdido ya un tiempo valioso al no implementarla en su arsenal. La propuesta Lowry surge menos de dos meses después de que se celebrara el aniversario número 15 del white paper de Bitcoin fecha en la que destacó el hecho de que la red más segura del ecosistema. Ya explicaba, ya explicaba Satoshi Nakamoto en el libro blanco de Bitcoin que el sistema es seguro mientras que nodos honestos controlen el colectivamente más poder de procesamiento que cualquier grupo de atacantes en compra. Mientras tanto, Bitcoin, la red original y por tanto la más antigua, es casi imposible de hackear. El ataque externo de contra Bitcoin es prácticamente imposible de ejecutar, puesto que se requerían aproximadamente 2.000 millones de dólares entre electricidad y equipos mineros, mientras que en la blockchain más pequeña estos ataques serían más económicos. Así lo demuestra el listado de costos de cripto 51 para alquilar el poder computacional. Claro, ahora mismo el problema es: ¿existen eh, suficiente poder computacional para, para cubrir ese ataque? Claro, tendrías que convencer a los que ya están trabajando la red Bitcoin, porque recordemos que todo el tema de la minería ya está vendido. O sea, tú, toda la gente que va a comprar mineros de Bitcoin, a Bitmine, a Miner y todos estos, los compra el, tal y como salen los baches. Es decir, si alguien hoy en día quisiera montar una red paralela lo suficientemente poderosa para, para reventar la red de Bitcoin, tardaría años, porque es el tiempo que tardarían en fabricar las unidades de ASICS de nueva generación. Y necesitaría acumularlos de varios años para hacer frente a la red, ¿vale? Lo cual es un movimiento bastante complicado también de ocultar al público. Sobre todo cuando tienes millonarios y empresas millonarias que están ahí a la que salta para en cuanto salen los nuevos mineros empezar a comprarlos y a, y a reservarlos en cuanto se anuncian las reservas. Muy buenas, hayan Gunker, welcome, welcome. un modelo basado en proof of work para la defensa de Estados Unidos bueno pues esto al final es algo que también eh, esto es algo que también llevamos hablando mucho tiempo o sea realmente el sistema blockchain y el sistema proof of work es algo que ya podrían haber adoptado en, a muchos niveles y en distintos departamentos varios estados porque esto realmente es interesante o sea la tecnología blockchain es algo eh, asquerosamente interesante Ojalá la mayoría de, de países tuviéramos ya todo el tema de, de, de los archivos judiciales, policiales eh, y, y, si me apuras, hasta los de sanidad, blockchainizados y encriptados y funcionando de una forma distribuida donde al final solo existe un acceso por parte de unos determinados nodos que podrían abrir estos ficheros y tal y cual, y, y, y no el problema que tenemos cada dos por tres, como el que hubo hace poco, creo que en Andalucía que Se hackearon unos, unas bases de datos Y parece ser que hubo la filtración De todos los datos sanitarios De por allí que tuvieron también un pifostio De dos o tres días que no podían hacer absolutamente Ningún tema burocrático ¿Cómo era eso? ¿Actualizar a blockchain de Bitcoin? ¿Cómo tienen acceso a blockchain? Eh, pues muy fácil Hay un GitHub eh, José Setas Mágicas y, y tú teóricamente puedes allí presentar Cualquier cosa o sea, quiero decir, el código de Bitcoin es abierto, tú puedes ir ahí, revisar todo el código y decir, oye, he encontrado un error en esta línea, en esta librería y tal y cual. Y a partir de ahí tú puedes presentar mejoras. Luego se hace como una votación eh, interna y todas esas que pasan un poco adelante luego tienen que ser votadas por los mineros con, con la actualización del software o no, para hacer un consenso de red. José, mágicas. Pero la teoría es que tú mañana podrías ir al GitHub de, de Bitcoin y decir, he encontrado una forma de solucionar esto. Y presentarlo allí y si la mayoría de programadores dice no, oh, pues este tío tiene razón y esto podría ser una solución. El siguiente paso sería incorporarlo en el software y que lo aceptasen los mineros para que por consenso pasara a formar parte de la red o no. Que eso al final es lo que, por ejemplo, estuve haciendo yo el seguimiento de Taproot. Si te acuerdas, estuvimos siguiendo y se pone la actualización. GitHub es una página web, José, Sotan tan mágicas. Una página web súper conocida, donde eh, la mayoría de, de software abierto está allí colgado. Tú puedes ir descargando las distintas versiones, puedes revisar el código. Y donde se hacen. Eh, es una especie de, de foro, podríamos decir. Es una especie de foro de programación donde allí la gente libremente puede revisar código, puede eh, presentar implementaciones, presentar mejoras. Eh, es súper conocida. ¿En serio no conoces GitHub? Claro, que también entiendo que esto a lo mejor es algo un poco más de, de la onda de, de la gente que nos dedicamos un poco a la informática y, y somos un poco frikis de este tema. Porque realmente es programación, ¿eh? Yo no tengo ni puta idea de programación, pero conozco GitHub desde hace mucho tiempo. Y cualquiera que toque mínimamente la programación lo, lo tiene que conocer, José las Mágicas. Porque hoy en día es como si fuese el, el, el Reddit eh, de los programadores a nivel mundial. O sea, todo lo que es código abierto está allí, incluso cosas que no lo son. Y es donde cualquiera libremente puede participar de todos esos proyectos, eh, revisar los códigos, eh, presentar mejoras, presentar actualizaciones, etcétera, etcétera. Y allí también tienes a Bitcoin. Allí, allí también, en el, en el propio GitHub. Y luego un buen día cuando se decide que eso está revisado, hecho y está entre comillas perfeccionado y se ha limpiado de bugs y tal y cual, a nivel, a nivel experimental, entonces es cuando se introduce a la red y hay como una segunda votación que es cuando los mineros deciden actualizar los nodos o no. Y entonces tú necesitas que más del 50% de los nodos se actualice con, con, ese, con esa nueva implementación en un periodo de tiempo. Se dice, en los próximos mil bloques... Eh, tenemos que superar el 50%. Y si el 50% de los nodos mineros no implementa esa nueva actualización, pues no se. Pues se rechaza. Que eso al final es lo que estuvimos revisando cuando llegó en su momento Taproot. Que dice: los siguientes bloques tenemos que superar el 51% de nodos con esta actualización. Y entonces se va revisando si los nodos se van actualizando o no. Y cuando llegan a una actualización, a una mayoría de actualizaciones en los nodos, pues se adopta. Esa nueva, ese nuevo parámetro. La actualización está subida en los repositorios de GitHub. Bueno. No sé si me he podido explicar ya lo suficiente, José, tan mágica. No sé si necesitará algún otro tipo de explicación. Pero tú mismo, tú dirás. Si tienes alguna otra duda, me comentas. Y si no, le abres un privado a Francitosi y él te lo explica seguro. <laughs> Por aquí tenemos que en Estados Unidos ha sido aprobada una ley para preservar el, el liderazgo de Estados Unidos en blockchain. Esto mientras la señora Warren, la Elizabeth Warren, ya sabéis, la de humos y espejos, está diciendo que hay que destruir las criptos porque podrían poner en peligro la seguridad de Estados Unidos. El proyecto de ley ProCrypto es uno de los muchos que tiene ante sí el Congreso de objetivo de promover el despliegue y uso de tecnología de blockchain en el país. Vamos a ver si finalmente Estados Unidos deja de tocar un poco los cojones y aunque sea, se pone en el camino de no tocar los cojones. No te digo tampoco que sea pro cripto. No te digo que, que le coma los cojones a, a Satoshi. Ni que nos haga todos millonarios comprando el Bitcoin para, para como reserva de valor del país. Pero por lo menos que no toque los cojones. Un comité de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó una, por unanimidad el proyecto de ley a favor de la tecnología blockchain que encomendaría a la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos promover la implementación y, por consiguiente, potencialmente eh, aumentar el uso de tecnología blockchain en el país. Bueno, esto en principio no sé qué coño tiene que ver con cripto. Esto al final es de lo que acabamos de hablar ahora. Es que el país empieza a utilizar la tecnología blockchain y posiblemente eh, la prueba de trabajo o POU para temas internos. O sea, al final utilizar la blockchain para. Eh, lo que sería todo el tema documental y burocrático de por ejemplo todas las fichas militares, todo el tema de de las de el ejército, el tema de la sanidad, el tema incluso económico, todo lo que serían informes y papeles burocráticos, blockchainizarlos y tener una base de datos descentralizada, más que nada porque eso sería más seguro y haría que todos los datos del país estuvieran más seguros y hasta cierto punto también limitaría quién puede acceder a esos datos y no, que básicamente sería el usuario interesado, es decir, yo acceder a mis propios datos, eh, eh, historial clínico, eh, historial militar historial policial, etcétera, etcétera, y concretamente que un policía con un con un permiso de investigación pudiera llegar a acceder momentáneamente a mis datos porque tiene ese permiso porque me está investigando, pero el resto del tiempo no y cosas de este tipo. Luego ya sabemos que habría que confiar en que eh, esto lo hacen bien y que luego hay unos vigilantes de los vigilantes eh, de, de los que pueden verte a ti y unos vigilantes de los vigilantes y unos vigilantes de los vigilantes y la eterna cuestión de por qué no mola el Estado. El 5 de diciembre, el Comité de Energía y Comercio de la Cámara votó 40A y 6A0 para aprobar el HR-6572, que como sabéis es un poco como funciona el tema de las leyes en Estados Unidos. Vamos a votar el HP 231. Eh, y hay que saber qué coño es cada uno y que el senador de turno se haya leído lo que propone cada una de esas mierdas. La Deploying American Blockchains, eh, acto del 2023, en una des eh, sesión destinada a aprobar 44 proyectos. El proyecto de ley de 13 páginas sobre la blockchain dirigía a la Secretaría de Comercio, Gina, eh, dirigida por la Secretaría de Comercio, Secretaria, perdón, de Comercio, Gina Raimondo, a tomar las medidas necesarias y apropiadas para promover la competitividad de Estados Unidos en relación con la implementación, uso, aplicación y competitividad de la tecnología blockchain u otra tecnología de registro distribuido. ¿Ves? Al final esto no se. ¿Por qué te lo quieren vender como una ley procripto? Porque al final solo es en interés del propio Estado utilizar la tecnología blockchain para ellos. Lo cual no quiere decir que para nada eh, sean procriptos. Cody Carbone, jefe de políticas del grupo de defensa de tecnología blockchain, Chamber of Digital Commerce, elogió el comité por aprobar el proyecto de ley en X, Twitter, diciendo que ayudará a preservar el liderazgo de Estados Unidos en el desarrollo de la cadena de bloques, lo cual es muy necesario. Bueno, me parece un poco. un poco tangencial, porque es un poco como China. China desde 2019 tiene un montón de proyectos blockchain eh, propios del gobierno, pero eso no le ha prohibido prohibir el Bitcoin, ni prohibir las criptomonedas, ni prohibir la minería, ni liarla paradísima en este mundillo eh, antes de, del bullrun que tuvimos. Binance anuncia un iDrop de 500.000 pavos y elimina tarifas para los pares de Sol, XRP y Dodge. Esto más que nada es el hecho de que si utilizas el último wallet, creo, sí, la nueva billetera Web3, si la estás utilizando estos días y tal igual, pues van a hacer un sorteo y van a sortear unas cuantas monedas, que no sé si las ponen por aquí. Eh, pero bueno, hay varios sorteos entre todos los usuarios que uséis el nuevo, el nuevo wallet eh, Web3, en el cual te puede llegar a tocar desde un Bitcoin a unos Shivas, ¿no? Las recompensas podrán ir desde un no a un Bitcoin. Pero habría. Eh, vi la lista por ahí. Lo que no sé si está aquí, pero bueno, he llegado a ver la lista y la lista es que sortean como que uno o dos bitcoins, como 100.000 Shivas y bueno, varias monedas. Y bueno, pues todos aquellos que os guste tentar a la suerte, pues nada, os bajáis el, el Wallet Web 3 de Binance, eh, movéis algunos. A, alguna. algunos jurdeles por ahí y cruzáis los dedos para ver si os toca el sorteo y os lleváis algo. Alguno de vosotros. Del sorteo que van a hacer por hacer uso. Esto ves, al final es un airdrop, del que me fiaría más que la mayoría de airdrops que hay por ahí, que tienes que ir haciendo cosas. Más que nada porque si no estás muy metido en el tema y no sabes qué airdrops son reales. Eh, te pones a mirar lo, lo, los anuncios de X. Y estás en el tema Airdrop y no eres una máquina de ello. Y te, te van a meter una de esta fase de contratos eh, jodientes que te van a vaciar la wallet que vas a flipar. El Salvador lanza programa de ciudadanía por inversión, visado de libertad, pero se han venido un poquito arriba. Porque mientras en España me parece que el visado, la, la Golden Visa que se llama, es de 400.000 dólares, una inversión de 400.000 euros en, en, en real estate, y era de 250.000 o 300.000 en Portugal, pues en el Salvador solo hay mil visados. Esto lo han hecho bien, por lo menos, limitar la cantidad de visados por, por interés. Y tienes que invertir un millón de dólares en Bitcoin en el país. Aquí creo que se han venido un poquito arriba y han pedido mucho para el país que son. Pero bueno, mejor eso que nada. Pero al final el problema es que si le vas a dar el Golden Visa a un, a un mafioso ruso solo porque tiene un millón en el bolsillo, meh, no acaba de ser interesante del todo. Pero bueno, a El Salvador se, se ha unido a este tipo de mierdas. Lo único que aquí hay que ir con un millón dólar de Bitcoin por delante pero bueno aquellos que estáis interesados yo que sé pero no acabo de entender cuál es la ganancia de hacerte salvadoreño sabes porque en teoría yo ya puedo ir mañana al salvador y ponerme a residir allí continuando siendo español y, y tampoco me iban a poner ningún problema porque no iban a cobrar impuestos por tema de bitcoin ni empresas de bitcoin con lo cual no acabo de ver cuál es la ventaja en sí aparte de huir de tu país porque eres algo chungo y te está persiguiendo la ley y quieres resguardarte en El Salvador porque no hay, no hay ley de extradición. Más allá de eso, no acabo de entender dónde, dónde está la, la ganancia. Por aquí también tenemos que el señor Adam Back de Blockstream proyecta que Bitcoin llegará a los 700.000. Pero después de haber visto al, al flipado de Twitter que mandaba Bitcoin a 9 millones, esto, esto ya te sabe a poco. Esto ya es un poco el chocolate del loro. El CEO de Blockstream, ya sabéis, eh, por los seguidores de Bitcoin Cash, eh, Blockstream, uno de los agentes del mal controlados por AXA y la Agenda 2030, que en realidad están aquí para, para destruir al, al Bitcoin y el mundo usando el Bitcoin, aseguró que el precio de Bitcoin podría alcanzar los 700.000 por unidad, con lo cual lograría superar la capitalización total del mercado del oro. De cara a los próximos años. La osada lectura de Balak vino a lugar en un mensaje publicado a través de la cuenta de Twitter. Donde proyectó que esta podría tener lugar tras uno o dos años después de que tenga lugar el harbing de Bitcoin. El cual está programado para 2024. Este señor está diciendo que en el próximo Bull run, El cual empezaría más o menos para, para septiembre o octubre del año que viene. Ahí debería empezar la, la subidilla. Subidiña, ¿Eh? lo mandaría a los 700.000 pavos para finales, media, finales de 2025, mediados de 2026. Lo cual yo creo que es muy, muy osado. Pero bueno, mucho más osado era nuestro amigo que decía 9 millones para dentro de 24 meses. Porque más o menos son las mismas fechas, pero está triplicando la apuesta, ¿sabes? Yo ya sabéis, yo estoy muy a favor de todo esto y creo que realmente eh, Bitcoin puede llegar a los 700 mil dólares. Lo que no estoy nada de acuerdo es con las fechas, vamos. Porque para empezar, cuando aparezcan todos los ETFs, estará todo el mundo con el FOMO ahí agarrando su, sus case, diciendo, bien, por fin champán y tal, y el día que abran los ETFs va a hacer el precio de Bitcoin. Uf. Luego sí, luego a lo largo de los próximos 2, 3, 4, 8 años el precio va a hacer moon, 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 moon con alguna posible caída y demás, no te digo yo que no. Alguna corrección de un año entero, cripto invierno típico, etcétera, etcétera, pero pero es que los 700.000 tan rápido creo yo que es para fliparse un poco. Sí, sí, el día de apertura del ETF, yo ya lo he dicho y lo he comentado en el análisis de mierda, Angelus, el día de apertura de los ETFs, esperaos una caída de entre el 10 y el 30% eh, en, la, en, el, en la siguiente semana o en el siguiente mes. Yo no esperaría menos. Yo no esperaría menos que eso. Porque al final toda la gente que ha estado comprando el rumor de la salida de los ETFs y que ha provocado la subida de estos últimos eh, de este último mes, dos meses, esa gente va a recoger beneficios el día que se abra el ETF. Y la entrada de capital del ETF no va a suponer ni una décima parte de todo lo que se va a vender aprovechando la apertura de los ETFs. Porque al final, la semana de antes de la apertura del ETF va a comprar Manolo el Panadero. Manolo el Panadero va a ser el que va a comprar Bitcoin a 48.000 pavos porque le han dicho que pasado mañana abre el ETF de BlackRock y que boom, boom, boom. Pues es Manolo el panadero el que ha comprado a 48.000, y sin embargo, el que, el que compró a 29.000, que era un colega de los de BlackRock, que le pasaron el chivatazo de que iban a presentar los papeles de un ETF, lo compró a 29.000 y dice: Mira, a 48 ya puedo ir vendiendo porque casi he hecho un por dos de mi inversión. Y con la caída que se va a provocar de todos los jordeles que yo voy a vender por la acumulación y la de todos mis colegas que tenemos la información entre comillas privilegiada, luego ya recompraremos a 29 otra vez después de la caída que hemos provocado, habiéndole ganado el 50% y vuelta a empezar. Pero bueno, por aquí tenemos que el señor Adam Back lo manda a Bitcoin y dice que se mantiene en racha alcista. Pero bueno, ya lo he comentado en mi análisis de mierda, yo creo que como mucho hacemos el siguiente salto hasta los 48.000 y tenemos que tener la corrección casi a cerrar el gap como mínimo de los 39 y solo falta ver cuánto se mantiene esto en el tiempo porque al final la broma ahora mismo solo puede durar un mes. De aquí a un mes que abra los ETFs de Bitcoin tiene que empezar la caída y la, y la, y la, la corrección o el desplome. Y bueno, por aquí pues nos vuelven a hacer eh, nos vuelven a hablar de la subida de los ETFs, que el ETF es moon, muy, moon, moon, Y que por ahí también nos ha dicho pues eh, gente como Roger Kibesaki, Michael Saylor, Cathy Wood, que nos han hablado de 120.000 pavos, 500.000. Este señor nos habla de 700 y, y el otro flipado de Twitter nos habla de 9 millones. Aquí cada, cada uno con sus mierdas. Cardano, líder de rendimiento durante la última semana. ¡Arriba Cardano! Eh, seguimos con una pérdida del de 70 y pico por cien eh, pero bueno, esto es el típico de eh, llevas perdiendo en el cripto invierno un menos 80%. Y cuando ahora se recupera un 20 un 30 dices ¡aupa! ¡menuda subida! Menudo Bullrun se está marcando. Pues nada, esto es noticia de mierda de, de ese estilo. Eh, con, con Cardano. Cardano ha liderado las últimas subidas con un 29% esta última semana. Pero bueno, tenemos a Solana, que también ha estado subiendo locamente y ahora sube otro 15%. Dogecoin que supera otro poquito. Bitcoin, que también ha subido un 11. XRP, un 4.27. Difícil, o sea, raramente Solana y XRP que verían subiendo fuertísimas son de las que menos han subido esta última semana. ¿70 y pico ya les gustaría? No, me refiero a 70 y pico ahora que ha subido un 30, eh, paredes. Al final, pues obviamente Cardano había caído como un 92% desde su valor máximo. Pero bueno, que aquí nos dan la buena noticia de que, mira, Cardano mum. A mí me parece bien, tengo Cardano, pero bueno, son estas cosas que al final ya lo sabéis. Yo tengo cosas como Cardano, me hice con Solana, me hice con... Que, que Solana también he podido pillar antes de esta última subida. No sé si lo pillé a 29.30. Y, y me ha venido muy bien toda esta última subida. Y Injective, que en su momento os dije que también había pillado antes de volver a empezar con, con las turras. Eh, acumulé un poquito, que le pedí primero el, fio, el favor a Francitosi, pero pero es que esto es una putada, Francitosi, porque ahora ya me encuentro con varios sitios, entre ellos KuCoin, también me pasa con Ramp, cuando quiero pillar activos de, de Ronin, que no me aceptan la tarjeta de crédito. Eh, no me funciona el, el Instant Pay a través de BBVA, y que cuando tengo que hacer una transferencia a mano de BBVA me están intentando soplar 18 pavos de comisión, y dices pero qué banda de hijos de puta. Bueno, Injective ya lo había pillado durante el verano, ¿sabes? Injective lo he podido acumular a un precio más o menos decente, paredes. El último que he pillado más así es Solana. Solana sí que es de los últimos que he podido acumular. Petrolroid Head. Sí, pero la transferencia sepa instantánea no funciona. Petroiterhead. head. Te puedo decir que yo en Ramp, no sé si conoces la plataforma Ramp, que es, es la única que trabaja con, con la cadena Ronin, porque si no tienes que hacer la compra en un exchange, tengo que pasártela a un wallet, del wallet irte a un bridge, y del bridge ya te lo pasas a la Ronin, pero ¡oh, magia! Eh, todas estas cosas también cobran comisiones y al final acabas perdiendo la mitad por el camino para conseguir que un activo salga de un exchange y acabe en tu cuenta de, 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 en el wallet de Ronin, ¿sabes? Entre otras cosas porque uno de los principales sitios por los que se trabaja para ir a Ronin es Ethereum y Ethereum tiene unas tarifas también de la parra. Antiguamente me había funcionado eso que dices tú, que a mí me cobran comisión y me decían, te voy a cobrar una comisión de 16 euros por ingresar en este banco. Y yo hacía eso, le metía la transferencia instantánea que no vale un euro, vale un euro 25, un euro 50 eh, petrol. Y colaba, pagar el uno, el uno y pico para ser instantáneo, pero no te cobraba los 18. ¿Cuál es la cuestión que te estoy diciendo que ahora mismo con RAMP no funciona? Ni el Instant Pay no funciona. Eh, el tema este de cobrarte una por transferencia instantánea no me funciona. La tarjeta de crédito con RAMP y en, en Kucoin tampoco. Y eh, tengo que acabar pagando 18 euros de comisión por una transferencia normal y corriente o no va. Y te digo que yo antiguamente he usado esa plataforma y me funcionaba la tarjeta de crédito y podía hacer transferencias con instantáneas y demás. Ahora ya no funciona. Al final, la gente de los bancos también se está actualizando y no quieren que utilices las cosas de las criptos porque ellos mismos dentro de poco te van a vender toda esa mierda. Entonces, ¿por qué te voy a cobrar uno de comisión cuando puedo cobrarte 18 o aún mejor, ofrecerte yo la solución y que me lo compres a mí? Pero bueno, que por lo menos yo ya me lo he encontrado en dos sitios. En KuCoin también me está siendo imposible eh, ingresar dinero. Y también me lo he encontrado en RAMP. Y RAMP es una plataforma que trabaja única y exclusivamente para la red de Ronin. Que al final, pues mira, también me metí en esto de los Axis, eh, eh, con esto de Axie Infinity. No sé si alguno de vosotros os recordaráis eso. Tú, Datumera, seguro que sí. Pero yo al final estoy ganando mucho más dinero eh, por todo el tema de Katana, el Defi y el staking que tiene la propia cadena. O, o potencialmente estoy ganando mucho más dinero con eso. Que en su momento con lo que pude hacer con los Axis. Yo, Dato, estuve jugando una temporada, acumulé XLP, tenía un poco de web tenía un poco de XS, ¿sabes? Y todo eso al final acabó en el, en el wallet de Ronin y acabé en Katana. Y en Katana puedes eh, hacer staking con todas esas mierdas y, y ir ganando unos porcentajes interesantes. Por ejemplo, el XS tiene un 30%, pero luego con los tokens LP, que puedes hacer de RONIN con WET, SLP con RONIN y RONIN con USDC, te pagan hasta un 86% de interés anual, lo cual es interesante. Luego la propia cadena RONIN tiene un staking que se acerca al 20% nativo en la cadena y, y que también es interesante, puedes a RON para ser un validador de la cadena, como lo haces con Ethereum o con Cardano o con cualquiera de estos, y también te pagan casi el 20%. O sea, que dentro de lo que cabe es interesante. sí. además tienen en cuenta que Ronin lo has podido acumular a 50-60 céntimos cuando hubo la caída y que ahora mismo ya está casi a 2 dólares. Estaba a unos 70-80 eh, ayer. O sea, se ha triplicado Ronin y además lo has podido destaquear a un 80% de interés anual, ¿sabes? Pero ya estamos hablando de una movida DeFi y, y un wallet independiente que es el de, el de Ronin y que no tiene nada que ver con, con otra cosa. No tiene nada que ver con jugar a los Axis. Pues, pues nada, eso lo hiciste mal, da tú. Eh, disfrutarías del juego, ¿eh? disfrutarías de tus axis, pero como inversión. It's gone. ¿Sabes? <laughs> como inversión, it's gone. Y bueno, por aquí también tenemos la última noticia que traigo para hoy. Hoy vamos a mirar de rapidito, aunque bueno, ahora, ahora pliego de dar las, la turra con las noticias de mierda, y si queréis hablamos dos o tres mierdas. Datos de opciones de Bitcoin muestran grandes apuestas alcistas. Ya sabéis que el tema de las opciones de Bitcoin es la gente que invierte a principios de mes intentando predecir el precio que va a haber a finales de mes. Esto igualmente casa con la teoría que os estábamos comentando hasta ahora y es que para diciembre eh, te están diciendo que boom, boom, boom. Eso quiere decir que seguramente para finales de diciembre podemos estar eh, chocando en el, en, la, en el techo que yo os estaba diciendo ahora en el análisis de mierda que repasaremos. Del entorno de los 48.000, 49.000 dólares. Yo estimo que ese más o menos puede ser el techo, o podríamos hacer algún amago de romper ese techo intentando sacar cabeza llegando a los 50.000 o alguna cosita así, pero que seguramente después de la primera semana de enero, cuando salgan los ETFs, tendremos de crash. Tendremos de crash y la caída será como mínimo hasta el punto anterior de resistencia o a cerrar el gap que habíamos dejado de futuros en los 39.000. ¿Vale? Y bueno, básicamente es eso, que los datos de opciones para finales de este mes se muestran totalmente alcistas, con lo cual podemos esperar que seguramente el precio de Bitcoin a finales de este mes se vaya a tu de mum nos acercaremos a los 50.000, pero yo creo que para la primera semana de enero eh, será el fin de la fiesta y la entrada de nuevo año vendrá, vendrá acompañada de una caída buena debido a la apertura de los ETFs. Y hasta aquí gente, esta es la mierda que traía para hoy. Además, como me habéis premiado inicialmente a que no hubiese aquí ni dios y solo estabais tres, con lo cual he podido ir ligerito, ¿eh? <laughs> he podido ir por fin y terminar un poco antes, que bueno, eh, una cosa, Angelus, es que, es que siendo rojillo y, y vi un, un vividor de las pagas, eh, trabaje un viernes de fiesta y otra es que vaya a trabajar mucho. <laughs> Así que bueno, entramos un poco en el tiempo del freestyle y bueno, ahora me podéis preguntar o podemos hablar de lo que queráis. Amigos míos. Y ahora, si no, lanzo el análisis de mierda y os despido con la manita. ¿Qué tal? ¿Cómo vais pasando la semana? ¿Y cómo vais preparando las fiestas navideñas, Angelus? ¿Datu? Pues yo lo hice al revés, Datu. Yo con el tema de los axis, primero para saber lo que era, eh, me hice un Scholar. Entonces conseguí un par de conocidos desde aquí. Uno fue Anthony y otro fue el. Joder, el que hace poco estuvo metido en el tema de la estafa con. Con esta especie de red social que salió el señor Palanca. El señor Palanca también fue uno de mis schoolmasters y eh, llevé un par de equipos. Y entonces yo iba cobrando la comisión de, en, XL, en SLP. Entonces yo todo lo que ganaba de, de Axis lo estuve acumulando, 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 acumulando. Y cuando ya los Axis se vinieron abajo y montaron todo el tema de katana y tal, cogí todo lo que había ganado en todo el tiempo, que ninguno lo cambié por ningún céntimo. Y todo eso es lo que he puesto a trabajar este estos últimos dos años. De staking en, en todo este tema de la, de la DeFi de, de, de Axis, o lo que sería de la cadena Ronin. Y la verdad es que, joder, me está dando profits, me está dando profits. Y más con las últimas subidas. <laughs> Navidades con Ascui de siria como todos los años. Vaya por Dios, Angelus, me vas a... ¿Eres un Grinch? ¿Eres un Grinch? Hombre, yo tampoco te diré que sea aquí el alma de la fiesta navideña, pero joder, son fiestas. Para estar con familia y amigos. Y a no ser que seas de los típicos amargados que por cojones tiene que ir a una cena familiar que no quiere ir porque odia la mitad de su familia y se la va a encontrar allí y va a discutir seguro. Pues eh, debería ser bien, macho, debería ser bien. Mi familia no es muy navideña. <laughs> bueno, da tú, eso tú mismo. Eso tú mismo, al final quedas mucho conmigo, si te saliera de los cojones yo te podría tener más o menos informado, pero bueno, tú al final tampoco eres inversor, tú lo hiciste mucho por los jajas y luego porque eres un gamer y te, te hicieron gracia a los Axis y te puto viciaste a los Axis, ¿sabes? Bueno, yo también creo eso, ¿eh, Angelus, pero yo al final es el hecho de que claro, eh, yo a lo largo del año sobre todo veo a, a la familia a la que quiero ver. <laughs> ¿Sabes lo que te quiero decir? Yo al final soy muy de esos. Yo si, si eres amigo mío lo sabrás porque intentaré quedar contigo. Si tú y yo nos conocemos pero nunca quedamos por misterios de la vida es porque no tengo tanta ganas de verte. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y esto lo hago igual con familia, quiero decir. A mí hay, hay familia con la que tienes más contacto y hay con la familia con la que no. Y, y ya está, no hay que darle más vueltas a ese tema. Uh, pero eso, eso también es un poco feo, Francito. Sí, por el hecho de que, a ver, yo puedo entender de que tú tengas un mal año debido a, a desgracias, pero yo lo veo un poco feo por el tema de que luego hay que remontar en la vida. ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego las cosas tienen que tender a, a mejor. Y si eso no cambia es sensación de... O por lo menos a mí me daría la sensación de, 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 que, de que tu madre no mejora, ¿sabes? Y si tal, eso tampoco... Eso, eso tampoco alegra a nadie. Bueno, pero tú, Francito, sí podrías irte a cenar a casa de unos colegas, podrías irte a casa de otros familiares, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque al final celebrar con amigos y familia es que da igual, o sea, la Navidad es una puta excusa, ¿sabes? La Navidad es una puta excusa. Al final yo agarro de vez en cuando a Datu y le digo: venga, Datu, que nos vamos a comer. Y nos vamos a comer. Y vamos a celebrar y hablar de nuestras mierdas. Y, y no hace falta que sea una fecha señalada. <laughs> Y cuando no es con Datu, pues agarro a la otra chiquilla, Olga, ¿eh? la que conociste tú, Datu, o al revés, llega Olga y dice, oye, que este fin de semana estoy libre, ¿quién coño me invita a su casa? Le decimos, vente acá para acá, y hacemos una cena en mi casa. <laughs> la sexy tampoco, Datu. Pero quiere decir que yo no necesito fechas tampoco para, para quedar y para montar una mini fiesta en mi casa con cuatro o cinco amigos. Pero bueno, Francito sí. Yo ahí lo siento mucho por ti y por tu madre, pero a mí no me gustaría ese plan tampoco, ¿eh? Pero también entiendo que, que hay mierdas que son muy duras que te pasan en la vida y hay gente que las supera, hay gente que no y hay gente que medio las supera y hay gente que necesita más tiempo y hay gente que necesita menos tiempo. Y al final ahí puedo dar gracias que mira, me he tenido que comer unas cuantas mierdas a lo largo de mi vida, entre ellas tener que operarme de vida o muerte a los 33 años. Y joder, aquí me tiene. Eh, soy una persona bastante, bastante alegre y con bastante humor. También tuve que enterrar a mi madre bastante joven. ¿Qué le vamos a hacer? A partir de ahí, francito, sí, pues solo te puedo decir que, oye, por, por mi parte, lo siento mucho por tu madre y, y, y por ti y por tu hermano, vamos. ¿no? Pues bueno, gente, si no me vais a preguntar ninguna mierda de, de esta de la vida, muy buenas con estelar, aunque llegas un poco tarde, eh. <laughs> Claro, pero eso, pero eso es a día de hoy, Angelus. Yo, cuando tuve que sentarme en el, en el quirófano y me hicieron firmar un papel, conforme a lo mejor no, no salía de allí, en ese momento no, no manejaba yo jurdeles. ¿eh? Tenía, tenía ya los bitcoins, pero no manejaba jurdeles. <laughs> Entonces no valían una mierda. <laughs> Todavía. Entonces no, no me sirvieron para salir adelante en ese momento. Sí, me parece que, que lo comentaste en, en una turba anterior, eh, Colmillo. A mí, por lo menos, ahora me, suena, me quiere sonar un poquito lo que estás comentando aquí. Ahora que te vuelves un puto mercenario para trabajar a, para el FMI, <laughs> Vuelves a tus orígenes científicos y te vas para el CERN otra vez. O para un proyecto de estos locos, como el, el, el reactor nucelar de, de fusión. Bueno, el tema es que alejarnos del Fiat, por desgracia, no vamos a poder, a poder hacerlo ninguno. Y dentro de nada vamos a tener que estar batallando con las CBCs, pero bueno. Eh, para el gobierno social, monitorización del espacio aéreo, aéreo. O sea, que no es un rollo CETI. Es para aeronáutica, no espacial. Joder, qué, qué saltos más raros, ¿no, Colmillo? No acabo de ver relación entre, entre el CERN, los bancos y monitorización del espacio aéreo. ¿Tú qué coño has estudiado? <laughs> ¿Qué coño has estudiado para poder tocar esas tres ramas tan, tan, tan alejadas la una de la otra? Para poder trabajar a esos niveles. O, ¿O es que eres el técnico que.? que bueno, ¿no? es que igualmente, aunque maneje los radars y los sonars, eso no tiene nada que ver para trabajar con un puto banco. Bueno, sí, sí está en la, la informática, pero joder, la primera vez que me hablaste y del tema CERN, yo te hacía más científico, no sé por qué. Gilipolleces que tenemos en las cabezas cada uno. Pero vamos, entonces tú estás en la rama informática, con mi Estelar, como dice Frantitosi. Al final es como, como datos Si tú fueras administrador de sistemas, podrías administrar sistemas en el CERN, administrar sistemas en el banco y administrar sistemas de, del sistema de control aeroespacial. Pero claro, siempre en la misma disciplina. También soy guía oficial del CERN, pero eso ya por Javi. Pues nada, una pena que no podamos quedar y que me lleves de paseo por el CERN, porque a mí me gustaría, oye, ¿qué, ¿qué le vamos a ver? Pero claro, la entrada allí no es muy libre. Si no, mira, ya podemos ir quedando para, para este verano y me, me, me vas a hacer un paseo por el CERN. Hostia, lo que no sé yo, Angelus, si hasta el que limpia en el CERN tiene que tener algún tipo de, de titulación y de nivel, ¿eh? No lo tengo claro. Porque aquello de darle con el cristal a los, a los imanes eh, hiperconductores que mantienen los campos magnéticos allí no, no es algo tan tonto, ¿eh? Ir arrancando el análisis de mierda, gente. Os comento un poquillo las tonterías que he dicho en el inicio. Análisis de mierda. Y ahora si eso hacemos un poco de freestyle de, de final y, y me voy despidiendo. Os comentaba y el movimiento que decíamos: una de dos. Antes de repasar de reventar esta resistencia que tenemos aquí aún es probable que tengamos la caída para ir a buscar el gap que hemos dejado en esta zona, en la zona de entre 39 y 38.000, ¿vale? El gap de futuros es que se queda abierto. Si finalmente reventamos esta zona y vamos tú de moon, 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 que es lo que estaba indicando ahora mismo el mercado de opciones, si no hay una fuerte corrección y luego un, un spring, un, un rebote, eh, seguramente podemos hacer el run hasta el entorno de los 48-49.000, es el punto más probable. Y ahí con la aparición de los ETFs de cara a eh, entre, el, entre el 7 y el 11 de enero, creo que era, la salida de los ETFs que provoquen la gran caída de Bitcoin, que como mínimo deberían de llevarnos a cerrar el gap aquí entre los 38 y los 39 mil. Y con mucho dolor, pesar y posible Black Swan, o oh, economía mundial, recesión, mmm, muertes, horror, guerras, todas estas cosas. Que entonces se precipite la caída más abajo, porque aunque muchos os están diciendo y esto se está comentando mucho el tema de 100.000 para el halving y demás, la realidad es que en todos los ciclos anteriores eso nunca jamás ha sucedido. Y aparte de los ciclos anteriores, pues eh, de, de, de lo que sería el histórico de los ciclos, de que nunca se ha, se ha hecho un Altan Height antes de un halving. Y, y, y como hemos comprobado otras veces, incluso tres y seis meses después del halving, ni siquiera se había superado el alt and high de, de, del ciclo anterior, con lo cual el hecho de toda esta gente que se está flipando en mandarte el bitcoin a los 100.000 antes de que ni siquiera acabe el año es que es una locura, no sé de dónde coño lo sacan. Entonces, después del halving, se supone que aún tendría, podríamos tener esa caída hasta los infiernos. Infiernos, quiero decir, hoy en día los infiernos sería volver a caer hasta el entorno de los 25.000. El, el, el nivel infinito del que nos había estado hablando tanto Tirona de que teníamos que volver a visitar. Teníamos que volver a visitar más allá de los 25.000, que es que, a ver, igualmente está marcado aquí. O sea, los puntos clave son estos. Y ahora mismo la caída más rápida y y más, eh, más eh, a corto plazo debería ser para cerrar el gap que tenemos de los 38-39. Pero luego ten podríamos tener la caída prácticamente hasta los 25.000. El entorno de los 25.000, que es donde tenemos esta otra resistencia donde también nos estuvimos moviendo mucho durante todo este tiempo anterior. ¿eh? Y donde ya tenemos una gran resistencia. Pero la caída hasta ahí no sería mm, descabellada. Y después de eso, y ya llegando a, a, al verano, ¿eh? pasando el verano... A partir de ahí podríamos tener una recuperación loquísima, una subida loca del último trimestre y ya entrar en 2025 partiendo la pana y superando el alt and Height anterior. ¿De acuerdo? Pero eso es más o menos toda la expectativa que yo tengo. El tema de que empiece a subir ya y no pare. Eso ya de momento para mí es ciencia ficción, gente. Y tengo que verlo con mis ojos y tengo que ver todo ese dinero entrando. Y tengo que ver que a lo largo de todo 2024 no va a pasar ninguna desgracia económica. Que la recesión que se está pintando en prácticamente toda Europa en Estados Unidos no va a significar nada. Que el pivot de las tasas de interés no va a significar nada como si sí ha significado en todos los mercados anteriormente. Y cómo finalmente se materializa todo eso de los bancos metiéndose aquí, las carteras de inversión metiéndose aquí, recordemos los míticos special phones alemanes que también iban a ser la hecatombe y que nos iban a llevar todo de moon, moon, moon y al final nada de nada. Quiero decir, todo ese dinero tiene que fluir. Una cosa es que tengan legalmente la posibilidad de hacerlo y otra cosa es que lo hagan. Vamos a ver hasta dónde, hasta dónde llega todo eso. Vi el otro día el IBEX por encima de 10.000 y me sorprendió. Eh, sí, se supone que estamos en máximos, ¿no? Angelus del scam del, del IBEX, porque el IBEX, joder, eso sí, ese índice se ha sido un buen scam. Bueno, están todos los mercados muy alegres porque dan por descontado que ya hemos llegado al máximo de los tipos de interés. Veremos, porque me parece que el día 12, o sea, la semana que viene, eh, se reúnen para ver si, si se vuelve a hablar de subida de tipos o no. Dan por hecho que ya no se van a subir más y que eh, a partir del segundo trimestre de, del año que viene ya tienen que empezar a bajarlos. Eso es algo que más o menos tiene que ser así. El tema es que históricamente siempre que ha empezado la bajada de tipos de interés siempre ha habido un, una caída. Siempre ha habido una caída de, de todo el stock market. Entonces, no sé por qué se pone en bull. Bueno, me imagino que se pone en bull para luego poder vender en lo alto, para luego eh, volver a comprar después de esa caída. Me imagino yo que al final el tema es que la gente que es un market maker se anticipa a esos movimientos. Esa es la única explicación que veo yo. Porque si no cualquiera que estuviera en los mercados y los mirase, sabría que cuando llegue la bajada de tipos de interés van a caer los precios. Al final el único que se cree que con la bajada de tipos de interés se va a ir todo a la puta es el retailer que no tiene ni puta idea, ¿sabes? El que cree que la bajada de tipos de interés va a incentivar la entrada de dinero a saco. Cuando al final es otro movimiento de compra al rumor, vende la noticia. La gente que, que, que sabe que se va a ir a la puta eh, cuando haga el cambio de tipo de interés, lleva acumulando tiempo y va a disfrutar toda la subida, todo el rally que se está haciendo ahora para vender en ese momento, sacarle profit y recomprar más abajo. Que es lo mismo que acabamos de decir que va a pasar o que muy probablemente va a pasar con el precio de Bitcoin y el tema de los ETFs. <coughs> Fíjate, Angelus, eh, habiendo ganado Perro Sánchez, el socialismo y el comunismo al poder en Españita, y lo que hace el IBEX es marcarse un rally de, del 10% en una semana. Eso es una cifra de locura, ¿eh? hablando del IBEX, que te suba un 10% en una semana. Para que, luego, lo, para que luego digamos que el mercado castiga al comunismo. Bitcoin no va a repetirse infinitamente. Puede ir por libre, podría ser ahora, por ETF o dentro de 10 años. Claro, pero teóricamente, frantito, sí, eso supongo que es la teoría de, de la hiperbitcoinización, ¿no? O del superciclo. Y teóricamente, cuando eso pase, es porque haga un mumumun y llega un momento que haga el moo y se estabilice en un precio muy, muy alto. O, o, o eso creo yo, frantito, sí. Eso sería el tema del super ciclo y la hiperbitcoinización y que cuando el Bitcoin se despegue y vaya por libre será porque va a hacer un moon, moon, moon que va a durar un, un rally de un año entero que lo único que va a hacer es subir, 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 porque muchos, muchos, muchos activos entren aquí, los bancos están aquí, los países están aquí, se acepta como reserva de valor, se empieza a comprar como reserva de valor, ya no ya no por ti o por mí, sino ya por, por grandes empresas con carteras de inversión, eh, por bancos, bancos centrales, tal y cual, y te dará una subida paralela que durará un año entero, y entonces eh, habrá una caída, una corrección de, del 10 o del 20%, y entonces pues se irá manteniendo más o menos ya en una cifra loquísima. O eso es lo que creo yo, banditos, sí. Si todo va bien, y si la narrativa de Bitcoin, moneda reserva valor, etcétera, etcétera, claro, si mañana se descubre que Satoshi Nakamoto es Putin y que todo esto es un caballo de Troya para destruir la economía occidental, pues se irá a cero, como decía Dani Peña. Y bueno, hasta aquí sería la turrica de hoy, gente. Eh, ha estado concentrada, he traído cositas. Además, hoy, hoy, hoy estáis la mitad de los que habitualmente estáis. Habrá mucha gente que parece ser que está disfrutando del puente y se ha ido a tomar por culo para ir a pasarlo bien. Me alegro mucho por todos ellos. Por todos los que faltan hoy en el stream. <laughs> pues nada, gente. Eh, solo deciros que de momento la semana que viene sigo por aquí. Pero entre la semana que viene y el inicio de la siguiente ya serán las últimas turras que voy a dar antes de que me pire de fiestas navideñas. Porque al final ya sabéis que yo, como casi siempre, me toca viajar un poquito, me piro de aquí, voy a estar con, con parte de la familia política del otro lado. Y luego ya cuando vuelva del viaje, pues, pues me toca estar con la mía y con mis amigos. Con lo cual aún me tomaré una o dos semanitas más de vacaciones. Y luego ya, una vez bien entrado enero, ¿para cuándo abran los ETFs? Para cuando abran los ETFs, ya después de Reyes y tal, pues apareceré por aquí y veremos si todo esto se ha medio cumplido o no. Sí. Pero ahora mismo, ahora mismo eh, el cambio, ¿sabes? Especial campanadas, eso lo dudo, Angelus, eso lo dudo. Para fin de año estoy con mis colegas desfasando y me suda la polla a hacer directo. <laughs> otra cosa es, otra cosa es que me entrasen miles de Jurdeles y que hacer un especial navideño pudiera representar. Pff, que esa noche facturo 8000 pavos. Entonces procuraría acercaros a vosotros a la fiesta, ¿sabes? Porque aquí seguiría viendo gente, habría, habría ruido, habría, habría muchas tonterías. Seguiría estando con mis colegas. Pero os haría partícipes de ello. Si sí, eso supusiera un gran profit para mí. Pero como no, pues, ¿qué quieres que te diga? No tengo ningún incentivo, Angelus, en. En tener puesta una webcam y el directo abierto. Para que me escuchéis borracho diciendo gilipolleces con mis colegas. ¿sabes? Prefiero que, que las gilipolleces borrachos se queden entre mis colegas. No, además que, que, que no tengo tanta gracia porque no me borracho tanto como antes. Ya desde que tomo Sintron y, tengo, y tengo, tengo el corazón toqueteado, eh, no bebo prácticamente nada ni me drogo, con lo cual. Luego, luego no soy no, no soy el, el, el más el más loco de la fiesta hmm, podría ser claro sí por poder ser puede serlo todo francito sí Lo que no sé, ¿eh? al final, al final, Francito es que tal y como se está pintando la cosa, tener en cuenta que el BBVA, que Santander ya lo está vendiendo en Europa y que más bancos van a hacerlo, es que todo pinta de que es relativamente fácil que pueda haber una explosión de precio al alza en los próximos cuatro años, Francitosi por más que nada por el tema de, de que ya tienes al Santander y al BBVA en Europa vendiendo Bitcoin y Ethereum y haciendo custodia a ellos. Eh, van a aparecer el Itaú Bank que estamos mirando el otro día en Latinoamérica. Eh, surgirán más bancos en otros sitios con, con todo el tema legal arreglado. Eh, los ETFs y al final eso acaba suponiendo mucho, mucho dinero en, en teóricamente un plazo corto de tiempo comparado a lo que llevamos viviendo hasta ahora. Eh, eran los special phones Dimonet. Y también los he comentado hace un momento. <laughs> los special phones alemanes. Sí, fíjate, hoy, hoy una de las noticias que traía era que a BlackRock le habían dado 100.000 dólares para, para el ETF de, de BlackRock, ¿sabes? Y es. mil dólares? ¿El ETF de BlackRock? ¿Seriously, bro? ¿Seriously? Si sí, eso te lo puedo poner yo. Eso te lo puedo poner yo y soy un don nadie. Se supone que ahí se tiene que mover viruta gorda. Esta gente tiene que ir por los, por los trillions o los billions, ¿sabes? No, cien no, mil pavos. ¿Qué cien mil pavos? Si tú con BlackRock no puedes trabajar con menos de un millón de dólares. No te dejan trabajar con ellos, si no tienes un millón de pavos encima de la mesa. <laughs> Bueno, Francito, sí, si por lo menos el Bunk fueron educados. Pues bueno, gente, eh, me voy despidiendo de vosotros. El lunes volveré a estar aquí. El viernes de la semana que viene también. Y posiblemente el lunes de la, de la otra también. A partir de ahí, ya seguramente me voy pensando. Ya, ya estaremos pendientes de que en el próximo lunes, a ver si me despido o no me despido de vosotros. Porque me piro de vacaciones navideñas, gente. A pasar muy buen fin de semana. Cuidaros mucho. Abrazos, abrazos mil y iros preparando para la traca festiva para la mayoría de la gente que vais a montar en Navidad. Para que luego, para que luego cuando yo vuelva con la turra a principios de enero eh, podáis venir aquí y explicarme las anécdotas. Las anécdotas y la fiesta que os habéis pegado. Siempre llega a tiempo, Dimonet. Al final ya sabemos que un mago no llega ni pronto ni tarde. Llega cuando tiene que llegar. No sé de qué coño eres tú un mago, pero seguro que eres un mago de alguna cosa. Abrazos para todos, un besete, cuidado mucho, pasad muy buen fin de semana y nos vemos el lunes, ya sabéis, si os sale de los huevos, como siempre. Chao, chao.